cosas, como que yo tengo en cuenta, con lo que contaste y tal. Muy bien. Me interesa, yo me estoy especializando en el tema de geolocalización y tal, pero también el tema de sociedad, otro tema estratégico, como se dice, la parte estratégica. Cuando queráis. Más bien con geomarketing incluso. Ah, ok. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los que estáis. Ahora viene más gente de San Twitch, que me han dicho. Mira, por ahí llegan. Club de fans de Víctor Puig. Bueno, voy a presentar al ponente, Víctor Puig. Lo conocí hace muy poquito en Zaragoza. Él es consultor y de comunicación interactiva y está especializado en temas de reputación online, aunque toca un poco todos los elementos alrededor del tema de reputación online. Y es muy interesante porque os va a contar sobre la gestión de reputación online, pero desde el punto de vista personal. Si habéis estado antes de la comida, hemos visto sobre el tema de marca personal una mesa redonda muy interesante, y ahora lo que vamos a hacer es unir eso con la parte más personal, que es lo que va a explicaros Víctor. Y solo deciros que lo aprovechéis, porque como oratoria, bueno, yo solo digo que en Zaragoza coincidí con él y di una charla primero yo y luego él, y mi novia dijo que había gustado muchísimo más él, pero con diferencia, con lo cual ya dice mucho de que es muy bueno. Así que nada, os dejo con él. Muchas gracias. Este tipo de presentaciones que te acaban trayendo problemas conyugales, ¿no? Bueno, gracias por la presentación. Como os decía Gerson, yo os voy a hablar sobre todo de cómo veo la reputación, pero a nivel personal. Esto quiere decir que está pensado sobre todo para profesionales que os queréis dedicar a esto o para pymes. Aplica más o menos lo mismo, para empresas pequeñas que para personas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en estos 40 minutos que tenemos por delante es básicamente qué es gestión de la reputación, muy rápidamente, porque seguramente muchos ya lo sabéis. Hablaremos de cómo hacerlo, yo os traigo una propuesta de plan para que luego la adaptéis y la modifiquéis como mejor os convenga. Os explicaré truquillos, yo le he puesto este título de cada expertillo tiene su ebookillo, porque cada uno al final acaba haciendo sus trucos, yo os cuento los míos y usar los que queráis. Y os comentaré algunos errores que son más frecuentes de lo que parecen, ¿no? Como seguramente mi esperanza es que os quedéis con ganas de saber más, decir qué raro que Víctor Puig no puede hablar 5 o 6 horas seguidas, solo 40 minutos, yo os he dejado bibliografía al final para que leáis y me interesaría sobre todo que hubiera preguntas, que será más divertido hacerlo así, ¿no? Bueno, si hablamos de gestión de la reputación a nivel de personas, la primera pregunta es ¿y a mí qué me estás contando? ¿Y a mí esto qué más me da? ¿Y a mí qué me importa? ¿No? Y lo que quiero convenceros es de que esto no es solo para empresas, que esto sirve para cualquier persona y específicamente para personas que trabajéis en un entorno que tenga que ver con Internet. Y sobre todo, aunque no tengáis problemas de reputación, hay muchas de estas cosas que os pueden servir para ganar visibilidad o contactos. A mí me da un poquito de rabia, pero normalmente cuando se habla de gestión de la reputación entendemos que hay una reputación que hay que limpiar o que hay que mejorar. No siempre es así. A veces hay una reputación muy buena que hay que crear o hay que construir. También se trata de eso. De eso hablaremos hoy también. Bueno, para explicar muy rápido qué es gestión de la reputación hay que tener en cuenta solo tres cositas, tres detalles, ¿no? Que explican por qué esto es tan importante. El primer detalle es que cada vez más la ciudadanía en común, todos, estamos más conectados. No solo digo tengo acceso a Internet, sino tengo acceso a Internet en mi móvil, en mi bolsillo, en mi mano, allá donde vaya, ¿no? En segundo lugar, esa gente que está más conectada, puntero nomás, está en redes sociales y esas redes sociales tratan sobre todo de diálogo. Es decir, que hay una actitud mucho más activa a la hora de emitir información y a la hora de publicar opiniones y a la hora de publicar cosas en esas redes sociales. Y el tercer factor, es que cada vez más los buscadores son muy precisos y nos permiten llegar a cualquier tipo de información. ¿Qué quiere decir esto? Si todos estamos conectados, si los buscadores son capaces de localizar lo que digamos y le estamos diciendo cosas en redes sociales, cualquier opinión de cualquiera nos puede afectar, positivo o negativamente. De eso trata la gestión de la reputación. No pretendo que leáis después de comer bastante, por lo que ya os resumo yo lo que pone ahí, ¿no? La idea es que la reputación no la haces tú solo, la hacen también los demás. La reputación se te da, se te otorga desde el grupo. Es lo que el grupo considera que tú eres. Y eso es lo que no nos podemos olvidar. Nosotros somos lo que decimos que somos, pero también somos lo que los demás dicen que somos, ¿vale? Y de lo que se trata es de que esas dos ideas sean las más convenientes posibles y casen en la mayor parte de los casos. Ni que decir tiene que aquí cuando hablamos de ese buscador preciso que es capaz de localizar esas opiniones, estamos hablando de Google. Nuestro mercado tiene una cota de penetración de casi el 100%, 97-98%, por lo tanto lo que nos interesa es qué hay de nosotros en ese buscador que es el que van a usar todos los demás.
pueden haber un montón de contenidos más sobre nosotros, opiniones o lo que queráis, que si Google no las encuentra es como si no existieran. Entonces nos interesa sobremanera prestar atención a qué es lo que aparece en Google. Por lo tanto, lo que os propongo, la imagen que no se ve es la portada del libro Ego Surfing, que es una novela de Yusia Rames. Lo que os propongo que hagáis, que seguro que lo habéis hecho más de una vez y más de 10, es hacer ego surfing, buscaros a vosotros mismos y fijaros qué es lo que el buscador tiene sobre vosotros. Y aquí vale, ¿quién más aparece? ¿Quién se llama como tú? Yo sé, por ejemplo, que hay dos locutores de radio que se llaman Víctor Puig. Y hay un chaval que es piloto de motos de competición que también se llama Víctor Puig. Y hay un fotógrafo de bodas, que es el que tiene victorpuig.com. Y con eso estamos ahí a ver quién se lleva el dominio, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que Google, ¿qué es? ¿Y esto qué es? Del Keystone aquí en medio. Me lo estáis moviendo vosotros. Pues nada, cuando lo cuadréis me avisáis, yo sigo, ¿eh? Cuadrarlo, todo bien cuadriculado. Bueno, de lo que estamos hablando es que al final Google no es un buscador solo, es también un gestor de la reputación. Lo que Google señale, lo que Google nos diga que es interesante, es lo que nos va a parecer a los demás que es interesante, ¿vale? ¿Estamos seguros de que eso de Keystone tiene que estar mucho rato allí? Porque yo no he sido, ¿eh? A nivel de diseño está muy bien. Bueno, vosotros veréis lo que hacéis, ¿eh? Yo sigo. Bueno, hay otro factor interesante a la hora de saber cómo funciona la gestión de la reputación online, que es un concepto que tiene que ver, bastante con sentido común, pero tiene que ver sobre todo con qué nos creemos. ¿Qué nos parece real? Las opiniones que haya de un amigo nuestro o de alguien que conocemos nos van a parecer que son ciertas o no. Pues esto va a depender de quién nos las diga. Yo me creo las cosas que me dice la gente que es parecida a mí o que tiene intereses comunes a los que tengo yo. Si Gerson me dice algo de alguien, seguramente me lo voy a creer, gracias. Si en cambio me lo dice alguien que no conozco de nada, quizás no. A esto se le llama intersubjetividad compartida, ¿de acuerdo? La objetividad ya no existe. Nos creemos aquello que nos dicen las personas que son como nosotros. Ir atando cabos, ¿eh? Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de que en las redes sociales nos juntamos con la gente que se parece a nosotros y que nos creemos mucho lo que nos diga esa gente. De hecho, la credibilidad que tiene alguien que es como nosotros es el doble de la credibilidad que tenga una marca. Un presupuesto de marketing, con todo lo poderoso que sea, tiene la mitad de credibilidad de lo que me diga un amigo, o mi hermano, o mi primo, o Gerson, ¿sí? Bueno, ¿por qué digo que esto afecta a personas y no solo a empresas? La presentación la colgaré en SlideShare en cuanto baje, por lo tanto, no os toméis la molestia ni tan solo de anotar nada, de apuntar nada de lo que hay ahí, ¿eh? Pues para que os fijéis, a nivel indicativo de hasta qué punto hay un montón de ciudadanos que se sienten afectados por lo que hay de ellos en los buscadores, Milagros Pérez Oliva, que es la defensora del lector del País, publicaba ya hace un poquito más de un año que el País recibe de media 3 peticiones por semana de gente que quiere que se borre alguna noticia del País. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hasta hace unos años yo, para saber algo de alguien, tenía que averiguar su nombre, irme a la hemeroteca, pedir el País de los últimos 3 meses y rezar para ver si aparecía por ahí o no, hoy me siento en mi ordenador o saco el móvil del bolsillo y lo busco en Google. Y si sé el nombre y apellido, voy a saber enseguida qué pasa con él, ¿no? Algunos ejemplos, como los que tenéis aquí, que tienen mucho que ver con el periodismo y tienen mucho que ver con lo que indexa Google, ¿vale? A mí, de estos casos, el que me parece más paradigmático es el del cirujano plástico, que lo denuncian por mala praxis. Bueno, pues eso es noticia. Que un cirujano plástico esté denunciado porque ha hecho algo mal, tiene consecuencias graves para el paciente, y eso es noticia, y el País lo va a publicar. Como sabéis, los procesos judiciales tardan un tiempo y resultó que ese señor era inocente. Bueno, que sea inocente ya no es noticia. Tú eres inocente, seguramente. Tú también, yo también. Gerson no, pero no lo vamos a decir. Entonces, que alguien sea inocente no es noticia. Por lo tanto, el periódico publica que a ese señor lo denuncian, pero nunca llega a publicar que era inocente. Ese es el tipo de noticias que la gente quiere que se borren. Este señor dice, ¿por qué el País nunca publicó que yo soy inocente? Cuando me busco, lo único que sale es que a mí me denunciaron. Entonces tengo un problema con eso, ¿no? ¿Qué puede hacer un ciudadano ante este tipo de situaciones? Pues poco, venir a la Campus Party y relajarse y navegar, pero poca cosa puede hacer. Porque si va al País, para que borren esa noticia, el País le va a decir que ellos no borran los archivos, que el archivo es la memoria histórica del País y que no la borran. Y si vas a Google, pues Google te dirá que a mí que me cuentas. Yo indexo los contenidos que hay, pero yo ni quito ni pongo contenidos, ¿no?
La reflexión de Milagros Pérez Oliva es que eso tiene que llegar a obligar a la prensa a modificar cómo trabaja para poder dar la noticia completa o alterarla o ampliarla o acabar de cerrarla. Por el camino hay movimientos judiciales que van en favor del ciudadano, que es lo que se llama derecho al olvido, que seguramente ya os han hablado de eso hasta ahora, ¿no? En algunos de estos casos judicialmente más complejos, al final el ciudadano va a juicio y le pide al juez que le ayude con esto, y el juez lo que hace es pedirle a Google que no indexe el contenido. No le dice al país que lo borre, le dice a Google que no lo tenga en cuenta. Pues eso, sobre esto del derecho al olvido, seguramente en los próximos meses y en los próximos años oiremos hablar un montón, porque estos problemas son muy comunes. Ya os digo, el país recibe 3 a la semana de estos. Bueno, estamos diciendo entonces que a nivel de reputación, la imagen que yo tengo para los demás, soy lo que yo digo, pero también soy lo que dicen los demás y lo que se encuentra en Google. Eso quiere decir que si me busco y no aparezco entre los 20 primeros resultados de Google, soy el hombre invisible. ¿Por qué los 20 primeros? Porque más del 80% de los usuarios de Google solo ven las 2 primeras páginas de resultados. Si no estás ahí, prácticamente no estás. Pero puede ser peor. Puede pasar que en esos 20 primeros resultados tú no estés con tu opinión, pero haya opiniones negativas. Entonces, has dejado de ser el hombre invisible para llegar a ser alguien bastante feo, bastante, con una imagen bastante negativa online, ¿no? Bueno, esto le podría pasar a cualquiera de nosotros. Yo no quiero ser alarmista, pero nadie está libre de que mañana tenga cualquier percance, un accidente de tráfico, que se vea envuelto en cualquier tipo de cosa extraña y aparezca su nombre por ahí en un entorno que a lo mejor no le conviene. Incluso aunque no sea tu propio nombre, que sea alguien que se llame como tú. Ahora buscas Víctor Puig y ves al corredor de motos, si solo hubiera ese Víctor Puig en internet, pensaríais que yo a la que salga de aquí pillo la moto y me voy a hacer carreras, ¿no? De eso se trata. Normalmente, para gestionar este tipo de cosas, a las empresas les decimos que tienen que hacer 3 cosas. Monitorizar, que es escuchar qué hay en internet sobre ellos. En segundo lugar, valorar qué información han encontrado. Y en tercer lugar, participar o publicar cosas, ¿no? MVP, que es el mismo que más vale prevenir. A nivel particular, una herramienta de monitorización puede costarte bastante dinerillo, por lo cual, a no ser que tengas un problema realmente grave, normalmente te lo vas a querer ahorrar. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos otro tipo de herramientas para poder ver qué hay de nosotros por ahí. Ya hemos hablado de Google. Google nos ofrece, por ejemplo, Google Alerts, que es un servicio un poquito cutrillo, un poquito lento, pero que acaba funcionando. Entonces, una de las cosas que os recomiendo que hagáis es que programéis una alerta en Google Alerts. Esto es gratis, es muy sencillo de hacer, con vuestro nombre y apellido, entre comillas, para que os vayan llegando avisos de qué corre por ahí donde aparezcáis vosotros, ¿no? Los buscadores de las redes sociales son otra fuente de información bastante interesante y también gratuita, y eso seguramente os llevará a descubrir fuentes de información interesantes. Gente que habla de lo mismo que vosotros, de temas que os interesan o de vuestra industria. El RSS, que me imagino que sabéis todos lo que es, Estela Campus Party. Esto cuando doy charlas en hogares de jubilados lo tengo que explicar con más detalle, pero imagino que en la Campus Party no hace falta, ¿no? Bueno, pues recopilaros una cantidad de feeds de RSS que tengan que ver con el lugar donde estáis, con la empresa en la que trabajáis o con vuestro entorno, y echarle un vistazo de vez en cuando a esos RSS os va a dar muchas pistas de si salís o no salís, si tenéis visibilidad o no, ¿sí? Al fin y al cabo, está sucediendo un movimiento, si queréis, social, que tiene que ver con una fusión de entornos diferentes, sobre todo en las redes sociales. Yo uso las redes sociales para trabajar, pero también uso las redes sociales para informarme, uso las redes sociales para hablar con mis amigos, uso las redes sociales para ocio, para divertirme, para ver qué encuentro por ahí. Y hasta hace poco tiempo, esos círculos estaban cerrados y estaban aislados. Yo no solía hablar de mi familia con la gente del trabajo o al revés, más allá de alguna anécdota, ¿no? Y lo que está sucediendo es lo siguiente. Esos campos cada vez se van ampliando más. Tengo acceso a más información, tengo acceso a más gente. Tengo más relaciones con más personas, afortunadamente, y muchas de ellas acaban siendo amigos míos, cuando eran contactos de trabajo. Entonces esos círculos se van fusionando, se van ampliando y se van pisando. ¿Qué quiere decir eso a nivel de gestión de la reputación? Pues que si antes un amigo mío se enfadaba bastante conmigo, se iban a enterar mi circulito de amigos. Pero ahora seguramente se van a enterar también mi círculo de trabajo, se van a enterar también mi círculo familiar. Esos círculos se condensan y se suman. Y de lo que se trata, al fin y al cabo, es de conseguir que esos círculos sean más ricos y más grandes. Tener más y mejores contactos, que te lleven más lejos, que te ayuden a crecer como persona, si quieres, ¿no?
Bueno, pues eso tiene un precio también, que tienes que andar con cuidado en qué publicas o qué información. Antes, en un entorno privado estaba muy bien y ahora esa información puede correr a un entorno público. Pues mis fotos totalmente borracho en una fiesta de cumpleaños de hace 2 años, si no voy con cuidado, van a acabar apareciendo en Facebook y las van a encontrar las personas que me están buscando para ver si soy un trabajador fiable o no. Es así de sencillo, ¿no? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? No se ha dormido nadie. Yo le estoy dando aquí ritmito porque veo que estáis después de comer, bajón. Bueno, no hace falta que yo os explique mucho sobre que en ese entorno 2.0, para aprender a manejarse ahí, hay que hacer lo que vienen haciendo las personas desde que caminamos a dos piernas. Vayas a donde vayas, ¿tú qué vas a hacer? Te vas a fijar en qué pautas de comunicación hay allí, ¿no? Vas a ver el entorno. Si ves que nadie grita, tú no gritarás. Si ves que todo el mundo va vestido de una determinada manera, pues tú harás lo mismo. El ser humano aprende por imitación del grupo y quiere integrarse en ese grupo, ¿no? Traducido a redes sociales, se trata de escuchar antes de decir nada. Se trata de ver qué temas se están comentando allí, en qué tono se están comentando, con qué información se están comentando, ¿vale? La primera regla para tener una buena reputación en redes sociales será comportarte así como se comportan los demás en esa red social. Bastante obvio, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que además tenemos que tener muy claro que los demás van a ver enseguida quiénes somos. Podemos actuar como si fuéramos grandes magnates superpoderosos cuando en realidad todo el mundo sabe que somos unos tramposillos. Todo el mundo lo sabe en el fondo, ¿no? Si lo somos. Por lo tanto, de lo que se trata es de aportar contenido, de aportar cosas interesantes a esa comunidad para ganar valor, y se trata sobre todo de ser lo más transparente y lo más honesto posible, porque al final la información que no tenga uno lo van a tener las demás y van a saber exactamente en qué andas o qué haces, ¿no? Si tú lo dices el primero, pues te quitas el problema, ¿no? De lo que se trata es de entender que una vez ganas cierta visibilidad o una vez has conseguido un cierto entorno que te escucha, el centro es la conversación. No soy yo ni eres tú, se trata de lo que compartimos en ese entorno. Eso hay que tenerlo también bastante claro, porque si no, enseguida hay grandes subidones de ego que llevan a grandes idas de pinza. Y esas grandes idas de pinza acaban por fastidiarte la reputación bastante, ¿no? ¿Errores de estos? ¿Por creer que alguien famoso puede decir lo que quiera? Pues habréis visto los casos de Jordi González, seguramente en Twitter, ¿no? ¿Quién le va a decir a este señor que está súper acostumbrado a tener una cámara de televisión delante todo el día y a poder decir, despotricar y hacer lo que quiera, que cuando eso mismo lo hace en Twitter, le llueven miles de críticas, le llueven miles de comentarios negativos, de gente que le dice, en este entorno tú no eres ni más ni menos que ninguno de los otros usuarios, no puedes insultar a alguien porque sí. Que lo hagas en la tele está muy bien porque no te enteras de que nos cae mal eso, pero en Twitter tienes que seguir las reglas que hay en Twitter, ¿no? Que se lo cuenten también al pobre señor Bisbal, que tiene una habilidad pasmosa para meter los pies en todos los cubos que encuentra cuando está en redes sociales. O si queréis, que se lo digan a Vigalondo, que seguramente en su entorno está muy acostumbrado a poder hacer según qué tipo de bromas y se le entiende como en Fan Terrible que la broma es esa, pero en cuanto a eso lo publicas en Twitter, pues va a llegar a mucha gente que se puede sentir ofendido, porque no estás cumpliendo esas normas de uso que hay en esa red, ¿de acuerdo? De eso se trata. En cuanto alguien tiene cierta visibilidad, el riesgo de meter la pata se incrementa si no comprende cómo funciona el entorno. Y para comprender cómo funciona el entorno no es nada complicado, solo tienes que parar y ver cómo funciona. Los demás están interactuando en ese entorno todo el tiempo, sigue sus mismas normas, ¿no? A esto me refería con lo de escuchar. No se trata de la actitud hippie de escucha mucho y habla poco, se trata de comprende cómo funciona el entorno en el que estás a través de la experiencia de cómo lo usan los demás, ¿no? Este caso me parece súper divertido, además. Es triste, pero es divertido. No sé si lo conocéis, os lo cuento rápidamente. Tiene mucho que ver con esa fusión de los círculos de familia y empresa. Esta chica tenía mucha ilusión por trabajar en una agencia de comunicación en Londres, una agencia súper pija, o sea, y en cuanto llegó allí, al cabo de un par de semanas, seguramente sus expectativas no se cumplieron, y publicó en Facebook, públicamente, el mensaje que tenéis ahí, que básicamente es, en esta agencia no me dejan hacer nada interesante, me tienen haciendo trabajos absurdos y además mi jefe es un pervertido y como que me persigue todo el rato y estoy harta de él, ¿no? Está bien, ¿no? Como queja, ¿no?
¿Cuál es el problema? Pues que esta chica no se acordaba de que su jefe es su amigo en Facebook. Entonces, ¿qué puede haber más humillante que tu jefe diga en tu muro, te leen tus amigos y tu familia? Mira, guapa, no te dejamos hacer nada porque lo poco que has hecho lo has hecho fatal. Y además, no es que yo vaya con la pluma puesta todo el día, pero toda la oficina sabe que yo soy gay. Por lo bueno, él, ¿eh? Porque esto lo están grabando y luego... El jefe de esta chica es gay. Y bueno, le dice eso, sencillamente. Eres un desastre, me estás insultando. Además, eres tan tonta de no acordarte de que yo esto lo voy a ver. Por lo tanto, mañana no vengas. Ya te enviaremos el finiquito y cuando quieras ven a recoger tus cosas, ¿no? A mí... Ahora mismo me costaría mucho encontrar algo que pueda ser más humillante que mi hermano, mi primo, o Clara, o mis amigos me digan, vaya despido, te han pegado, chaval, ¿no? Porque esto lo están viendo todos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer a nivel particular? Yo os propongo un plan que es de pura plastilina para que lo adaptéis, lo modifiquéis, lo ampliéis o lo cambiéis como queráis, ¿vale? Son 5 pasos, 5 sugerencias, a partir de las cuales vosotros podéis crear vuestro propio plan. Nunca es tarde. Ahora acaba de acabar San Fermín, o aún corren por ahí con los toros y tal. Aunque se haya pillado el toro en algún momento, no es tarde. Se puede hacer, se puede arreglar, ¿vale? Paso número 1. Bueno, si quiero utilizar esto en mi favor a nivel profesional, tendré que marcarme una serie de objetivos. Tengo que saber para qué quiero estar en esas redes, para qué quiero aumentar mi visibilidad ahí, para qué quiero compartir esos entornos, ¿no? Si estoy buscando trabajo, pues querré que parezca que sé hacer lo que quiero hacer, o querré contactar a la gente que me puede contratar, o querré transmitir la idea de que la gente que me va a entrevistar de aquí una semana, de aquí 2 semanas, vaya ya con la idea de que, bueno, este tío parece que sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, objetivos pueden ser visibilidad, contactos interesantes en un mercado concreto, puede ser mejorar mi imagen si mi jefe me despidió a través de Facebook y se enteró todo el mundo, o puede ser construir mi imagen. A lo mejor yo soy muy bueno, pero soy muy tímido y nunca me he dado a conocer, nunca he querido, entre comillas, presumir o darme autobombo. Y ahora resulta que soy muy bueno, pero no lo sabe nadie. Pues tengo que construir esa reputación que existe, que mis amigos saben que soy bueno, que mis jefes saben que soy bueno, pero saben ellos solo, ¿no? Tengo que conseguir que los demás también se enteren de eso. El segundo paso sería ver con qué medios cuento. Esto va a llevar un tiempo, no se hace de hoy para mañana, es a medio o largo plazo. Necesito tiempo para hacer eso. Llevar un Twitter bien lleva bastantes horas. Actualizar SlideShare de vez en cuando con presentaciones que valgan la pena también lleva unas cuantas horas. El tiempo seguramente va a ser el recurso que más voy a necesitar, ¿no? También tendré que saber si ya vengo de una huella digital positiva o no. La huella digital es el rastro que he ido dejando en anteriores empleos, en relaciones con amigos, lo que hay de mí en Internet. ¿Eso me va a ayudar o no? ¿Lo quiero potenciar o no tanto, no? Tendré que saber si los contactos que tengo son los interesantes, son los que necesito. ¿Es gente que me puede llegar a contratar? ¿Es gente que conoce a la gente que me puede llegar a contratar? ¿O son mis 4 amigos de la adolescencia que me conocen de toda la vida y que espero que jamás me contraten, ¿no? Bueno, tendré que saber en un momento dado si tengo un problema grave, si cuento con cierto presupuesto para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor necesito un blog y no tengo ni idea de cómo montármelo y no tengo ningún amigo de los que saben hacer cosas que me lo monte. Pues igual con 4 cacharros, con 4 durillos, puedo montarme un blog por ahí, ¿no? Y sobre todo, hace falta fe y ganas. Vosotros no lo veis, pero la que está ahí a la derecha es Santa Tecla. Santa Tecla es la patrona de los internautas, por si no lo sabíais. Entonces, si no hay presupuesto, si no hay tiempo y si no hay recursos, rezarle a Santa Tecla y que el toro pase por otro lado. Pero lo tenéis un poco mal. Sobre todo hay que echarle ganas, ¿vale? El segundo paso sería definir en qué espacios voy a comunicar lo que quiero comunicar, ¿no? ¿Quién soy? ¿O qué sé hacer? En función de los objetivos que tenga, definir una serie de mensajes, tengo que ver dónde los pongo esos mensajes, ¿no? Sobre todo en redes sociales, ya hemos hablado de esto. A lo mejor me hace falta un blog donde pueda explicarme más largamente. Quizá necesite una web, si tengo una mini empresa, por ejemplo, una pyme, ¿no? O quizá necesito saber en qué foros se hablan de aquellos temas en los que a mí me gustaría participar, quién maneja un poco esos foros y cómo puedo acceder a que mis participaciones ahí tengan cierta visibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, primero defino objetivos, defino medios y luego defino en qué espacios voy a actuar. El cuarto paso sería qué voy a decir, cuál es el mensaje que quiero transmitir en esos medios en los que voy a actuar, ¿no? Bueno, ¿soy un especialista en un tema concreto o mi trabajo es generalizado dentro de un ámbito o de un mercado?
¿es algo más bien profesional o es algo que me afecta más bien en el terreno personal? ¿Quiénes son los referentes en esos espacios, ¿no? ¿Quién lo está haciendo bien en esos espacios? ¿O quién hay en esos espacios que haga lo mismo que yo y lo esté haciendo estupendamente? ¿Y cómo me puedo diferenciar de ellos, ¿no? No deja de ser hacer un mini, pequeñísimo, micro estudio de marketing sobre dónde me quiero posicionar y dónde estoy ahora, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, como suele decirse, tendré que medir cómo voy, lo estoy consiguiendo o no lo estoy consiguiendo. Para medir hay montones de herramientas gratuitas a vuestra disposición en Internet, depende de qué queráis medir. Desde el Google Analytics, que tengo un blog, hasta el acortador de URLs que utilizo en Twitter para saber cuáles de las URLs que he publicado se han clicado más y así saber qué temas están teniendo más acogida ante la gente que me escucha en Twitter. O puedo incluso trabajar con Cloud y ver si mi credibilidad o mi visibilidad aumenta más o menos tanto en Twitter como en Facebook. ¿Conocéis Cloud todos? ¿Sí? ¿No? Cloud es una herramienta online gratuita que podéis utilizar, por ejemplo, para mediros en Google y os asigna un valor de 0 a 100 que os dice qué visibilidad tenéis, no tanto en función de cuántos followers tengáis, sino de quiénes sean. Y cómo de importante sea la gente que os sigue, cómo de importante sea la gente que retuitea lo que decís o con la que conversáis. Entonces, mucho más interesante que saber si tienes 1.000 followers o 3.000 followers es saber si tu cloud es más alto o más bajo. Eso te da realmente una valía más grande o un valor más seguro a la hora de saber si tu visibilidad está siendo la que tú necesitas o no. ¿De acuerdo? Está claro lo del plan en 5 pasos, ¿no? Es cómodo, indoloro, fácil, limpio, ¿sí? Bueno, luego si hay preguntas me decís. Decía antes que cada expertillo tiene su librillo. En los pocos minutos que me quedan voy a intentar repartir algunas de las cosas que hago, que me gustaría hacer, para ver si alguna os encaja y os ayuda, ¿no? La primera tiene mucho que ver con entender que cuando alguien nos hace caso, nos está prestando su atención, como vosotros a mí ahora, y eso es muy de agradecer. Por lo tanto, muchas gracias ya por estar por aquí, ¿no? Lo mismo pasa en Twitter, lo mismo pasa en Facebook, o lo mismo pasa si alguien me deja un comentario en el blog. Me está dedicando tiempo, me está prestando su atención, qué menos que ser educado y darle las gracias, lo cual seguramente revertirá en más atención, ¿no? Puede pasarnos varias cosas, o tres escenarios, básicamente, ¿no? Cuando empecemos a interactuar en el entorno de gestión de la reputación. Que recibamos comentarios positivos, Víctor, qué guapo eres, gracias, ¿no? Comentarios negativos que sean ciertos o negativos que sean falsos. Vamos a ver más o menos cómo funciona cada escenario, ¿de acuerdo? Si me dejan un comentario positivo, oye, pues genial, ¿no? Lo voy a agradecer, voy a remarcar que me encanta, que te guste lo bien que hago esto, como para que ese mensaje positivo se reitere, ¿de acuerdo? Y lo que voy a intentar es que si el mérito no es solo mío, voy a repartir con los demás, ¿no? Si lo que estás diciendo que te ha gustado es algo que he hecho en equipo, pues además voy a darle crédito a ese equipo. Me va a hacer parecer generoso y además pues está muy bien que sea así, ¿no? Y que ese mérito se reparta, porque mañana felicitarán a otro del mismo equipo y repartirá ese mérito también. Se trata de eso, ¿no? ¿Qué pasa si el comentario es negativo, alguien te critica y no tiene razón, ¿no? Bueno, pues ante todo mucha calma, actitud zen, ¿no? Normalmente estas cosas no suelen caer en el terreno personal, no se van a enfadar contigo sino con lo que has dicho, ¿no? Y seguramente hay una diferencia entre lo que tú querías decir y lo que has acabado diciendo, sino que se lo digan a David Bisbal, ¿verdad? Bueno, entonces normalmente vale la pena ver si es un malentendido y el otro lo ha entendido mal, entonces la culpa es mía. Si yo le explico algo a Juan Carlos y Juan Carlos no me comprende, es que se lo he explicado mal, no es que él no sepa entenderme, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación normalmente explicar el problema funciona. Si la gente se pone muy tozuda, no vale la pena insistir, ¿no? No lo vais a convencer. En muchas ocasiones, esa explicación que le vayáis a dar a esa persona que está insistiendo en lo mal que lo estás haciendo, va más de cara a que los demás vean que te tomas la molestia de contestarle que a convencerle a él. No lo vas a poder convencer en un tweet, por ejemplo, o en un comentario en Facebook, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si hay algo que realmente pueda haberse mejorado, pues qué menos que decir, mira, pues no te falta razón, a lo mejor no me has entendido del todo bien, pero tomo nota, ¿no? Esa actitud proactiva hace que enseguida quien te critica se quede sin herramientas para poderte criticar, ¿no? Puede pasarnos al segundo escenario, que nos critique y que sí que tenga razón. Hemos metido la pata y nos lo están diciendo. Bueno, pues entonces
lo más lógico es decir, oye, pues gracias por decírmelo, si no me lo dices igual sigo metiendo la pata. En segundo lugar, perdona si algo de lo que ha habido por aquí te ha podido sentar mal. Y en tercer lugar, te voy a explicar qué voy a hacer para solucionar ese tema, ¿no? Cuando alguien se enfada muchísimo con vosotros, hay una válvula de escape, como las ollas a presión, ¿no?, que tienen el pitorrito aquel que da vueltas. Bueno, esto era anterior a los microondas, a lo mejor muchos no habéis visto una olla a presión, pero había ollas a presión, ¿no? Pues esa válvula es el tiene razón. Hay algunos de por aquí que ya me han oído hablar más de una vez, con los que no voy a poder practicar ese truco del tiene razón, porque me van a decir, no me des la razón como a los tontos, ¿no? Pero normalmente cuando alguien está como muy molesto, eso le calma enseguida, ¿no? Y a partir de ahí puedes empezar a razonar. Si alguien está muy molesto contigo, es muy difícil que pueda razonar con él, ¿sí? Bueno, sobre todo, si alguien os está criticando por algo y vosotros hacéis oídos sordos, es como barrer debajo de la alfombra. Al principio funciona. Luego la alfombra empieza a tener bultos sospechosos. Y luego, tarde o temprano, alguien levanta la alfombra. Y cuando alguien levanta la alfombra, aquello se levanta y allí ya no hay una situación clara nunca más, ¿no? Entonces, vale la pena acotarlo, vale la pena solucionarlo lo antes posible, ¿sí? Intentar esconder cosas en un mundo cada vez más transparente como en el que estamos no tiene mucho sentido. Bueno, algo que funciona muy bien y que os recomiendo encarecidamente es lo que estáis haciendo hoy aquí, que seguramente es asistir presencialmente, físicamente, a lugares para contactar con gente, para hablar con gente, para hablar vosotros. Eso es mucho más importante de lo que parece. Tú puedes tener una red de contactos enorme en Internet, que si nunca te has parado a tomarte un café con alguno de ellos, es como si no tuvieras nada. Al final, decíamos al principio que nos fiamos de la gente que es como nosotros, nos fiamos de la gente que coincide con nuestra escala de valores. Seguramente sabré qué escala de valores tienes si un buen día nos sentamos y charlamos un rato. Si no, me puedo hacer una idea con los twitters y tal, pero pasa un poco como con la radio, ¿no? Yo tenía una profesora de radio que era espantosa, era una cosa semi-humana casi, pero tenía una voz deliciosa, tú la oías hablar y era, te enamorabas, y luego te decía buenos días con la cara que te ponía para decir buenos días, de mala leche, de persona que está siempre enfadada, y decías, ¿cómo puede ser que tenga esta voz tan angelical? Este pedazo de monstruo que me está aquí machacando siempre que paso por su despacho. Pues esto pasa también con los tweets y pasa también con todo lo demás, ¿no? Alguien puede parecer muy majo y luego cuando lo conoces no lo es, o al revés. Alguien puede parecer muy serio en Internet y luego lo conoces y es alguien majísimo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Ese contacto personal es el que realmente hace que el vínculo fructifique y sea útil. Entonces hay que desvirtualizar, ¿de acuerdo? Los ingleses lo dicen muy bien esto. Si no te veo, no me acuerdo de ti, ¿no? Out of sight, out of mind. Pues si realmente hacemos contactos interesantes en Internet, tomémonos la molestia de que ese contacto también sea interesante fuera de la red. Es entonces cuando el contacto realmente nos puede ser útil, ¿sí? Bueno, cuidado, tener cuidadito con las redes sociales, con los perfiles que tenéis en redes sociales. Es como vuestra tarjeta de visita, si queréis. Tú puedes ser un profesional como la copa de un pino, que si yo te busco en LinkedIn y no tienes la foto puesta, tu currículum no está actualizado, no tienes ninguna recomendación de ningún tipo y no te has tomado ninguna molestia en explicarme qué es lo que haces, luego no me digas que quieres ser community manager. Puedes decirme que eres ingeniero de caminos y no pasa nada, pero si vas a trabajar en este entorno, cuida esos perfiles, ¿no? Entonces, si la foto que usáis es siempre la misma, pues genial, valorarlo, si vale la pena o no. A lo mejor decidís usar fotos diferentes, pero al menos que sea vuestra cara, que se os reconozca, ¿no? Si yo me llamo el Duende Verde y pongo una imagen de un semáforo, pues nunca sabréis si soy yo o no cuando nos veamos, ¿no? Bueno, súper importante la biografía de Twitter. Está muy bien poner alguna filosofada, pero decir a qué os dedicáis, o qué queréis hacer, o qué es la información que vais a compartir ahí. Porque esa foto, ese nombre de usuario y esa bio es lo que va a hacer que los demás decidan si os van a seguir o no en los primeros 10-15 segundos de veros, ¿de acuerdo? Y sobre todo, vigilar con qué hacéis luego en esas redes sociales, ¿no? Alguien que está en Twitter y solo hace retweets es alguien que no tiene nada que decir, ¿no? A lo mejor es muy bueno seleccionando información, pero él no está aportando nada. O alguien que es muy bueno soltando información y nunca habla con nadie, y ves en su timeline que nunca ha interactuado con nadie, nunca ha compartido un hola o un adiós con nadie, pues tampoco está utilizando esas redes como las estamos utilizando los demás. Te despierta cierto recelo eso, ¿no? Algo que funciona muy bien es contestar relativamente rápido a las intervenciones que tengamos. Queda bastante mal que alguien esté, por ejemplo, en Twitter y le preguntes algo y nunca te conteste. O que alguien esté en Facebook y publiques algo en su muro preguntándole y nunca te conteste.
Entonces, estamos todos cada vez peor acostumbrados a intentar que las respuestas sean rápidas. Esto pasa mucho con los adolescentes y los SMS. Tú me envías un SMS a mí y yo no te contesto a lo largo del día y sabes que no pasa nada, seguramente. Pero si los dos tenemos 15 años y no te contesto en una hora, ya no me hablas en una semana. Bueno, pues esto, con una escala diferente, si queréis, en cuanto a lo profesional y en cuanto a la edad, funciona más o menos igual. Si te envío un mail, no me contestas. Si te envío un Twitter y no me contestas, pues al final voy a asumir que no me estás escuchando, ¿no? Y eso, pues cada uno tendrá su autoestima y su ego, pero si no, a nadie le gusta que no le escuchen, ¿sí? Bueno, al final, qué lástima que no se vea la foto porque es gloriosa. No se ve, ¿no? Es un señor desnudo, orondo, él, peludo, en una flor de plástico, que viene a ser, no hagas el capullo, ¿no? Dicho así de claro. Entonces, no me vendas motos, porque tu reputación, al final, es quién eres tú, es tu identidad. Tu reputación y tu identidad van de la mano, es casi lo mismo. Entonces, si te conozco y en Twitter me estás diciendo que eres un supercrack y yo sé que eres un chapucero, me estás haciendo el capullo. O al revés, si de pronto dices que eres un experto en no sé qué tema y yo sé perfectamente, porque te conozco, que jamás has tocado un libro de ese tema, me estás haciendo el capullo. Y esa capullada a lo mejor da igual, pero a lo mejor pasado mañana alguien me pregunta a mí, oye, tú que eres tan amigo de Alberto, ¿qué tal? Este tío controla, ¿no? A ver, ¿qué haces? Se te acaba de poner un compromiso, tú sabes que no tiene ni idea. Pero si lo dices, mal, y si no lo dices, peor, ¿no? Al final todo se sabe, entonces, es como aquello de secreto de belleza número uno, sé tú mismo, pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Explícalo, pero no quieras vendernos motos porque no va a funcionar, va a ser peor cuando te pillemos, ¿no? Bueno, ese equilibrio entre lo personal y lo profesional es muy importante. Hemos visto antes el caso de Glorioso, por otro lado, de esta chica que, por hacerse amiga de su jefe en Facebook, acaba siendo despedida porque critica a su jefe ahí, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Entonces, una decisión, si quieres, quirúrgica es solo hablo de cosas profesionales en este entorno y solo hablo de cosas personales en este otro, que en principio parece algo muy aséptico, ¿no? Y parece como muy bien, muy saludable. Pero eso también genera recelo, porque al final nos fiamos de la gente que conocemos. Entonces, si para hacer negocios no tengo ni idea de quién eres como persona, seguramente no haremos muchos negocios juntos, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio entre la información personal y la información profesional. Tienes que dejarme ver quién eres, pero tampoco me expliques todo el rato dónde estás, sobre todo si tienes Foursquare. ¿A mí qué más me da que estás en la cafetería, que te has salido de la cafetería y estás saliendo y has llegado al semáforo y que ahora has cruzado la calle y te has metido en otra cafetería? No me fastidies, me da lo mismo, ¿no? Y tampoco me cuentes tu vida personal, seguramente, pero déjame ver algunos trazos de qué te interesa, de quién eres, de qué podemos tener en común. Eso une mucho a la gente. A lo mejor conoces a alguien que te cae como medio regular hasta que de pronto te enteras de que tiene un perro y tú también tienes perro. Pues ya tienes un terreno ahí común, además de pulgas y pelos, tienes un terreno común donde puedes compartir cosas. Y ese compartir cosas va a hacer que ese contacto sea más valioso, que sea más creíble, que sea más profundo. Te vas a poder fiar más de esa persona y él de ti también, porque hay un campo en común, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es, usa información personal y profesional con mucho cuidadito, dejando ver un poquito quién eres para ganarte esa confianza, sin caer en los errores de bulto de criticar a alguien que sabes que te está viendo en internet, que es una chorrada, ¿no? Esta me encanta. No sé si conocéis a un señor que se llama Daniel Johnston. Daniel Johnston es un cantante norteamericano, tocó en Benny Cassim aquí al lado hace unos años, y es un señor que tiene un serio problema médico de esquizofrenia. Entonces, como músico es genial, es estupendo, pero tiene ese problemilla, ¿no? Entonces, según cómo, pues le pueden entrar ataques de ansiedad, cosas así. Él lo sabe, se conoce perfectamente y sabe cuándo puede estar en público y cuándo, pues, le apetece más estar a su aire, ¿no? Entonces, lo que Daniel Johnston dice en uno de sus discos es, témete a ti mismo. Tú eres la única persona que te puede hacer realmente daño. Porque si la lías tú. Si te equivocas, te equivocas tú, ¿no? Bueno, pues de eso se trata. Tengo que conocerme a mí mismo. Tengo que saber más o menos en qué puedo fallar. Cuando me critiquen, seguramente voy a saber por qué me critican, sobre todo si tienen razón, ¿no? Tengo que estar preparado para eso, tengo que asumir eso, tengo que prevenir esos contenidos, ¿no? Sobre todo cuando en las redes sociales muchas veces podemos actuar más desde aquí que desde aquí. Algunos desde un poco más abajo, ¿no? Pero normalmente es más desde aquí. Entonces, si yo sé que cuando me cabreo hablo mal y estoy mosqueado y tengo Twitter delante, debería apartar mis manos del teclado antes de meter la pata.
pues de eso va lo de conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, como todos somos adultos, pues que cada uno haga su ejercicio de introspección y vea cuándo me ha metido la pata en redes sociales, que seguramente todos la habremos metido alguna vez, para poder prevenir ese tipo de errores, ¿no? Esta es Britney Spears, la misma persona, parece mentira, ¿verdad? En dos momentos muy diferentes de su vida. Dicen los que hablan de neurociencias que la misma persona en dos estados emocionales diferentes tiene menos en común que dos personas separadas. Es decir, esta señorita y yo, hola, seguramente nos parecemos más si los dos estamos contentos de lo diferente que yo soy conmigo mismo cuando me cabreo. Pues esto tiene mucho que ver con el fear yourself, ¿no? Y con el ten miedo de ti mismo o conócete a ti mismo. Entonces, tenemos que saber cuándo estamos en un modo de hoy puedo estar haciendo cosas o hoy mejor no. Quizás sin llegar a los problemas de Daniel Johnston, pero muchas broncas empiezan porque tienes un mal día en la oficina, alguien te tuitea algo y tú tuiteas a saco. Y ese a saco acaba siendo un problemón, ¿no? Bueno, en Internet hay muchas maneras, y por aquí habrá muchísima gente que sabe cómo hacerlo, de conseguir más datos de los que a ti te gustaría que tuvieran los demás, ¿no? Esa responsabilidad empieza por ti mismo. Entonces, cuidado con lo que compartimos, cuidado con lo que decimos y sobre todo acordaros del ejemplo. Cuidado con los contactos que hacemos. Si yo me hago el contacto de toda la oficina el primer día porque hacerme el guay y el majo y el segundo día no me gusta mi trabajo y digo los de mi oficina son unos capullos, pues al día siguiente no veré muy buenas caras, ¿no? Por ahí. Entonces, ser conscientes siempre de que ese mensaje va a llegar a más gente de la que creéis y que ese mensaje va a llegar sobre todo a la gente con la que contactáis. Darle una vuelta antes de aceptar un contacto a esto, ¿vale? Bueno, lo de evitar discusiones innecesarias, como todos somos adultos, me parece muy obvio, pero echarle un vistazo a Twitter y veréis que no lo es. O echarle un vistazo a muchos muros de Facebook y veréis que tampoco no lo es. Yo le tengo mucho cariño a Arancha, que es una muy buena amiga mía, y os recomiendo que le echéis un vistazo a su Twitter y a lo que hace, que ella siempre dice que hay tres temas de los que alguien que va a usar las redes sociales a nivel profesional nunca debería hablar. Fútbol, bueno, si es del Barça a lo mejor sí, pero fútbol, religión y política. Sobre todo la política, tal y como está el patio cada vez más. O sea, yo sé que si critico a Zapatero, la mitad de mis followers se va a mosquear. Y sé que si critico a Rajoy, se va a mosquear la otra mitad, más o menos. Solución, oye, pues yo me gano la vida con esto, no hablo de política en redes sociales y ya está, ¿no? Para eso están las cafeterías, los bares, ¿no? Dime. Hablar de sexo siempre, que es, por supuesto, es la manera. Sí, sí. ¿Para qué estamos todos en Facebook? ¿No es por eso? Ah, claro, bueno, con moderación, ¿no? Consuma con moderación. Bueno, no ser malos, es muy divertido y queda muy bien ser sarcástico con alguien, ¿vale? Pero el follonero lo hace muy bien y seguramente tú no. Entonces, para meterte con la gente, que eso tenga gracia, tienes que tener muchas habilidades y no están al alcance de todo el mundo. Entonces, el hecho de criticar a alguien porque sí, en abierto, en redes sociales, nunca sabes a quién va a poder llegar. La mejor manera de evitar críticas es no criticar tú. Y la mejor manera de que alguien hable bien de ti es hablar bien tú, honestamente, de quien se lo merezca, ¿no? Bastante obvio, ¿verdad? Bueno, pues cuando acabemos, echarle un vistazo al timeline de Twitter, a ver si hay alguna crítica por ahí que veáis o no, ¿vale? Y finalmente, este es más para los que os planteáis la gestión de la reputación a nivel personal, pero desde el punto de vista de una mini empresa, una empresa unipersonal o de una pyme, ¿no? Algunas cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de actuar en redes sociales sobre todo, ¿no? Esto requiere tiempo, no abráis un Twitter si no lo vais a poder atender, esto requiere plantearse una cierta estrategia, no abráis un Twitter si no sabéis para qué lo queréis, no abráis un Twitter solo por la que la competencia lo tenga, ¿no? Plantearos qué camino queréis llevar, ¿no? Y sobre todo, si estáis, escuchar al usuario, darle la oportunidad de que os pueda preguntar cosas, darle la oportunidad de que poder reaccionar con él cuando comente alguna cosa que os afecte, ¿no? Acordaos de que a nadie le gusta que lo ignoren, a ninguno de nosotros. A nadie le gusta hablar solo, ¿no? O que le hables a alguien y no te conteste. Las redes sociales son esto. Si os están hablando, contestad, ¿no? Si no, estáis siendo un poquito maleducados, además, ¿no? Bueno, ya hemos visto el caso de Bisbal. Entonces, cuando publiquéis algo, que sepáis que, aunque borres el tweet, da lo mismo.
cuando haces publish ya no hay stop, aquello corre por ahí, ¿no? Da igual que tú lo quieras borrar o que no lo quieras borrar. Una vez está en la red, los demás lo habrán visto, lo podrán retuitear, podrán coger capturas de pantalla o lo que sea. Ergo, dale una vuelta antes, ¿no? Revísalo un par de veces antes de publicar nada. Y esto tiene mucho que ver con el tema ortográfico, ¿no? Que a mí muchas veces me genera cierta urticaria cuando ves que por escribir rápido, y a mí se me ha escapado también más de una, metes la gamba bien. Al fin y al cabo te estás jugando la credibilidad, ¿no? Habrá gente que dirá, mira este que ha escrito esto con J y no con G, y ya el mensaje que tú estabas intentando difundir se diluye, ¿no? Porque lo que ha llamado la atención es la falta de ortografía. Entonces, echarle un vistazo, sobre todo mucho cuidado con cosas como gracias de antebrazo, que a mí me lo han dicho más de una vez, y este tipo de cosillas, ¿no? Que es un poquito de la exageración. Pero faltas de Bs, Vs, Hs que desaparecen y no desaparecen, y con la excusa de que es que en Twitter solo tengo 140 caracteres, te estás comiendo la credibilidad, ¿no? Yo no le voy a dar mi tarjeta de crédito a un e-commerce que no sabe escribirme un mail. No me fío, ¿no? Bueno, sensibilidad, empatía, que lástima no se dan las imágenes, porque la niña esta está muy cabreada, pero es monísima, ¿no? Bueno, se trata muchas veces de que en gestión de la reputación, tanto a nivel personal como a nivel profesional, quien se queja suele estar mosqueado. Y con alguien que está mosqueado cuesta mucho establecer un diálogo racional y aséptico. Normalmente necesitamos bajar al estado emocional para compartir ese momento de mal rollo, si queréis, pero demostrar cierta empatía. Y a partir de ahí se pueden edificar muchas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, esto también lo he dicho alguna vez y alguno ya me ha oído. Si metemos la pata y nos disculpamos, tiene que sonar a que lo estamos haciendo en serio y que nos lo creemos que hemos metido la pata, ¿no? Una disculpa que no se cree nadie es una doble ofensa, si queréis. Suena arrogante y suena fatal, ¿no? Y finalmente, si queréis, esto es una torcedura de tobillo un poquito bestia que viene a decir que aunque hayamos metido la pata más de una vez, nos hayamos equivocado más de una vez, el que esté libre de culpa, que lance el primer tuit, pues seguramente hay solución y podemos intentar recuperar las cosas. Si me tuerzo un tobillo de forma bestial y no hago caso y sigo andando, me acabaré lesionando en serio. Pero si me tuerzo un tobillo, me paro a pensar qué ha pasado, me curo, me vendo, me pongo el trombocito y luego sigo andando, seguramente iré lento, pero me recuperaré antes. De eso se trata, de corregir los errores lo antes posible, ¿vale? Os dejo finalmente, como me voy a comer el tiempo y me gustaría ver qué preguntas tenéis, repaso las últimas slides. Esto estará luego en slideshare.net/Víctor Puig, lo cuelgo enseguida. Pero os dejo aquí un decálogo de comunicación de Boston Masterless, 10 puntitos sobre comunicación en crisis en general. Y os he hecho también por aquí una serie de slides sobre bibliografía para el que quiera saber más sobre gestión de la reputación. Y también otros expertos que trabajan en este campo y que os recomiendo que les echéis un vistazo. Es gente que sabe mucho de lo que habla. Y por aquí tenéis también mi Delicious con un montón de enlaces que voy recopilando sobre estos temas. Pues yo creo que ya me callo, ¿no? Y si hay preguntas, estaría encantado de intentar responderlas. Venga, ¿alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias. Creo que hablaste de lo que te voy a preguntar, pero igual quisiera comentarte y que me respondieras. Soy del Salvador, de un lugar donde es muy peligroso tener muchos contactos y tener las cosas abiertas. Mi Twitter está cerrado por seguridad. Se comenzaron a hacer secuestros desde la social media y todo esto. ¿Qué pasa cuando tus posibilidades no puedes tener todo esto? Bueno, es un tema muy serio y muy delicado, ¿eh? De hecho, seguramente, bueno, en este país tú sabes que hemos tenido problemas muy serios de seguridad y de terrorismo y había mucha gente que no podía explicar exactamente dónde iba a ir o dónde no iba a ir. Y yo me imagino que en tu país, desafortunadamente, las cosas siguen muy mal y hay que tener muchísimo cuidado. Es un poco lo que decía antes, el balance entre la información pública y la privada, pues eso hay que multiplicarlo por 1000 en ese caso. Hacer un Facebook para mi familia, donde solamente hablo con ellos y mis amigos cercanos, y tener otro. Pero lo que pasa es que cuando las otras personas se dan cuenta que tienes dos Facebook, se te cae un poco la actividad. Sí, bueno, es cierto. Pero lo que puedes hacer a lo mejor es tener tu perfil en Facebook cerrado a tu familia y tus amigos y tener una página en Facebook orientada a tu actividad profesional.
Entonces ya no queda tan mal y es como, no, no, si me contactas por trabajo, aquí es tu lugar, esta es tu página. Y si somos muy amigos y, o somos familia, pues me tienes aquí. Yo creo que es una situación muy compleja. Yo no me atrevo a pontificar de cosas que sé que me quedan muy grandes. Pero yo creo que en casos como este es vital mantener una prudente distancia entre lo personal y lo profesional, porque lo que te estás jugando es mucho ahí, ¿no? Sí. Y esperemos que se acabe solucionando el tema, porque... ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo es que estoy empezando a utilizar las redes sociales ahora y estoy muy interesada en que me comentes un poco más esa división entre el uso personal y el uso profesional, porque hay en muchos casos, por ejemplo el mío, en el que mi negocio es darle ese carácter personal, ese valor único o ese valor, esa cualidad de cercanía que me diferencia para con respecto a mis competidores. Entonces quiero saber dónde está esa línea que me diferencia. Bueno, la respuesta te va a sonar a excusa, pero es esta. La línea la tienes que buscar tú, ¿no? Yo sé que debo mantener cierta distancia entre algunas cosas y otras porque no tienen nada que ver. Yo podría estar horas hablando de mi perro, pero si hablo todo el día de mi perro en Twitter, seguro que no lo voy a poder utilizar para mi trabajo, ¿no? Entonces se trata sobre todo de evaluar la gente que te sigue o la gente que se está relacionando contigo, por qué se está relacionando contigo y hablar de ese tema concreto, ¿no? Si yo empiezo a hablarle de trabajo solo y estrictamente de trabajo a mis amigos del alma, voy a perder amigos. Y si a los que me siguen por trabajo les empiezo a explicar las cosas que hago con mis amigos, que no es que sean nada raras, pero son cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, voy a perder seguidores de trabajo. Entonces, esa unión está en ese límite de la confianza en el que te tengo que dejar ver que soy buen tío, pero que también soy un buen profesional. Y el balance está en hasta dónde quieras llegar tú con tus clientes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si voy a una reunión con un señor que quiere una consultoría de redes sociales, no me siento y le digo, no veas la que me ha montado hoy mi perro, pues no va por hacerme el majo, porque a él, que tiene poco tiempo y que me está atendiendo por un tema profesional, no le interesará nada, ¿no? Hasta que un buen día a lo mejor resulta que me entero que él también tiene perro y podemos compartir cosas, pero el foco está primero en lo profesional y luego en lo personal, ¿no? Entonces, esa barrera es como un indicador de 0 a 100 y tú decides qué porcentaje de tu información va a ser personal o va a ser profesional. La precaución va sobre todo en el hecho de decir que no todo el mundo que te contacta por motivos profesionales va a compartir lo que a ti te gusta a nivel personal. Pues qué pesa este tío con el perro. O el Barça le mete 3-0 al Albacete y yo digo qué bien, qué bien, qué bien, y acabo de perder a 3 clientes en Albacete, que no les parece tan bien. Entonces hay que buscar esa barrera y sobre todo ser consciente de cómo lo puede entender el que está al otro lado, ¿no? ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie se anima? Venga, hombre. ¿Nadie se anima? Venga. Yo me voy enseguida, no me pillaréis más. Si me pilláis ahora, el ave sale a las 7:30. Ah, aquí, bueno, espera. Qué bien. Perdón, tenemos aquí a la chica. Bueno, me encanta tener una cámara que pregunta tanto, genial. Cuando llegue el siguiente ponente me echáis y ya está. A ver, yo tengo una amiga... Oye, tú haces trampas, tienes cámara, claro. Tienes micro, tienes todo. Tengo sí. Una amiga que... Yo también. Sí, creo que es un poco exagerada. Porque, por ejemplo, en su Facebook, ella cuelga cualquier cosa de política, de lo que sea, y cuando le llevas la contraria, ella lo que hace es coge y te cierra el comentario, o sea, te borra el comentario. Un poquito visceral, ¿no? Sí. Apasionada, entonces... tu amiga es apasionada. Tienes el teléfono... Entonces, por ejemplo, si yo lo hiciese, o sea, no hacerlo, sino una persona comenta algo sí. Que es completamente contrario a mí, luego en la búsqueda de Google, ¿esos tipos de comentarios te pueden dañar? No solo en la búsqueda de Google, te pueden dañar porque esos comentarios, si son públicos, los va a ver mucha más gente, ¿no? Es decir, si tú y yo no estamos de acuerdo en algo y lo estamos hablando educada y formalmente, pues está muy bien. Seguro que es un debate interesante y seguro que los que nos... vean hablar, pues dirán, oye, pues esta chica tiene razón, o a lo mejor Víctor no tanto, ¿no? Y de esa conversación se pueden aprender cosas. Pero si a la mínima subimos el tono y empezamos a descalificarnos, los demás lo primero que van a hacer es apartarse e irse, y lo segundo que van a pensar es que ninguno de los dos tiene razón. Ese es el problema. Este tipo de debates online no los gana nadie. Jamás vas a poder demostrar que tú tienes razón y el otro no. Lo máximo que puedes llegar a demostrar es que tú no sabes empatizar con el otro y el otro tampoco. Entonces, o estás muy polarizado
y es esta y es tu función social. Por ejemplo, yo soy un político de un partido X y estoy discutiendo con alguien de la oposición, obviamente que tengo que discutir con alguien de la oposición, o bien es alguien conflictivo. Uno de los ejemplos que veíamos ahí de las quejas que recibe el país es algo tan inocente como una chica cuyo nombre y apellido es una combinación poco frecuente, y cuando la buscas en internet lo único que sale es una opinión suya en un foro del país, donde de una forma educada y formal se quejaba de algo, ¿no? Todos tenemos derecho a quejarnos, pero si la buscas y lo único que sale es una queja, pues podrías pensar, pues qué tía más quejica. Una vez maté un gato y mira, ¿no? Ya tengo un perro. Pero una vez me protesté en un foro y ahora soy un protestón. Entonces, ese tipo de cosas, si son muy frecuentes, hacen que te aparten, ¿no? A mí me extrañó hace poco una chica que quiere ser community manager. Uy, esto lo va a ver. Tú, que me estás viendo y quieres ser community manager, la semana pasada fuiste a una entrevista de trabajo y no te fue bien. Y al salir dijiste, ahí te pudras, tía guarra, en tu despacho de mierda. Y lo publicaste. No te va a contratar esa mujer y ninguna otra, y ninguna otra que vea eso, ¿no? Entonces, ese es el límite inaceptable entre lo personal y lo profesional, y ese es el límite de queja que no tiene ningún sentido. Entonces, cualquier cosa que digamos en redes sociales o delante de una mujer con una cámara, la puede ver cualquiera. Entonces, hay que andar con mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo con la chica de la cámara. Tenemos aquí otra pregunta. Yo quería decirte que parece que solo tengan que cuidar la presencia online las personas que se encargan de comunicación o de algo que tiene que ver con ¿qué va? Esto. Yo hablo con personas que no tienen nada que ver con esto y les comento. Lo que estás haciendo es contar toda tu vida y eso en la calle no lo harías. ¿Cómo conciencias a esas personas que no son de este sector, que se tienen que cuidar? Porque a lo mejor les llega un trabajo no por alguien cercano, sino por terceras personas que pueden tener por ahí cerca, y también lo tienen que cuidar igual. De hecho, en el Congreso de Zaragoza salió el caso de una mujer que tiene una peluquería y, claro, no se ha preocupado nunca de estos temas, no es su terreno, y de pronto ha aparecido alguien del barrio que critica todo el tiempo la peluquería. Entonces, cuando la buscas, lo que sabes son críticas, y esta mujer no, está desesperada porque ni comprende el medio, ni tiene por qué, ni le gusta, ni tiene por qué, pero le está afectando a su negocio. Esa persona sí que cuida lo que se pone todos los días, porque cuide también lo que publica también todos los días. Claro, entonces es muy complejo, pero esto nos afecta a todos, trabajemos en este campo o no. Es más, si no trabajas en este campo, eres más vulnerable, porque si estás trabajando en comunicación o lo que sea, pues ya hay muchos contenidos que tú hayas hecho. Pero si tú jamás has hecho nada en internet y de pronto aparece una crítica, lo único que se ve es esa crítica. Y contrarrestar eso es complicado y es difícil. Entonces, por eso creo que vamos a escuchar cada vez más lo del derecho al olvido, y por eso creo que cada vez más tenemos que ser conscientes de lo que publicamos. O sea, a mí me da cierto temor, sobre todo gente muy joven, las fotos que cuelgan cuando salen de fiesta, que es muy divertido, ¿eh? Yo también hacía esas fotos, pero en papel, y luego las quemaba. Pero ahora están colgadas en internet, y eso es una huella digital que tarde o temprano aparecerá. O sea, yo tengo 17 años, salgo de fiesta con mis amigos, me pillo una kurda, que no debería, pero... Y al año siguiente, tengo 18, voy al mercado laboral, voy a buscar trabajo, mi futuro jefe me busca, ¿y qué se encuentra? Entonces, cuesta mucho a alguien que tiene un camino por delante en la vida, convencerle de que tiene que ir con cuidado con lo que tiene que hacer, pero los que ya somos mayorcitos deberíamos saberlo. Entonces, lo mismo con las discusiones, o lo mismo con los contenidos. Hay que andar con cuidado con estas cosas. Puedes saber muchísimo de lo que la gente cuelga en internet, y no todo es bueno, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Me atrinchero detrás del sofá para que no me echen. Sí, venga, adelante. Que viene otra azafata. Hola, buenas tardes. Hola. Esa es una reflexión, más que nada, ya que estamos hablando de reputación online y sobre todo buscando el nicho de los más jóvenes. Sí. Me gustaría que, a ver qué te parece a ti esa reflexión de las medidas que se toman generalmente desde las instituciones públicas. Es vamos a cerrar internet en las escuelas para que los niños no puedan meterse en las redes sociales. Entonces, eso es un poquito como las descargas que comentaba, ¿no? Por mucho que quieras, pues esto va a existir. No sé. No se puede hablar de descargas aquí, me han dicho. Vale, perdón. Entonces, simplemente es para... porque una cosa que vemos ya obvia, que está ahí, más que prohibir el acceso a internet de la gente joven, ¿por qué no existe ya la asignatura en primero de ESO o en sexto de GB, como quieras llamarle, de reputación online? Hombre, ¿no? Y que me hagan a mi profe. Oye, qué buena idea. Que me hagan a ti, profe. Bueno, que se hagan a todos profes. Sí.
Hombre, tienes toda la razón en que esa reacción que a veces aún existe, no solo en las instituciones públicas, sino también en las empresas, de prohibir o de capar acceso a, es una chorrada. Por muchos motivos. En primer lugar, porque yo tengo un móvil, mi móvil me conecta. Entonces, que no puedo conectar el ordenador, me da igual, ¿no? En segundo lugar, porque lo que hay que hacer es educar en el entorno, no prohibir el entorno. Tú prohíbele lo que quieras a un adolescente, que es lo primero que va a hacer, ¿no? No hagas esto, ¿cómo que no? Ahora mismo, además, que si me lo prohíbes tú, seguro que es divertido, ¿no? Entonces, es muy contraproducente. Yo creo que la responsabilidad, en todo caso, tampoco pertenece a la escuela, ni mucho menos. Pertenece a la familia. Es decir, la escuela está para una serie de cosas. Bueno, ahora esto no tiene nada que ver con el tema, ¿eh? Pero la escuela está para formar en una serie de cosas. Pero para formar en la responsabilidad y en valores y en lo que hay que hacer y en lo que no, debería estar la familia. Son los padres los que deberían navegar con sus hijos, sobre todo si son pequeñitos, ¿no? Con tu hijo de 17 años no lo intentes, pero con tu hijo de 6 o 7 sí. Y les tienes que tú enseñar qué contenidos hay por ahí para ellos y por qué los otros no. Les tienes que enseñar tú que no deben contactar con desconocidos, igual que les dices no les con desconocidos en la calle, pues lo mismo en internet, ¿no? Y yo creo que hay un desfase generacional donde los padres es, si el niño está entretenido con la Play, vale. Si el niño está entretenido con internet, vale. Pues muchísimo cuidado, porque a que no le dejas ver el Plus los viernes por la noche, pues tampoco le dejes solo delante de esto, porque habrá muchas cosas que él no sabrá manejarse bien ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad pertenece más a los padres que a la escuela, que la escuela debe formar en el uso de los contenidos, no en prohibir cosas, y que en la empresa también pasa, ¿no? O sea, mira, hace unos días, en una reunión en una empresa me decían, no, es que aquí los únicos que tienen acceso a Facebook son este y este, los demás no. Ah, pues fantástico, y si tú tienes que aportar algo de la empresa ahí, ¿qué haces? Se lo tengo que enviar a este para que este lo haga. O sea, esto hace 15 años pasaba con el email. ¿Cómo le vamos a dar email a este, que es el becario? Pues ahora imagínate que a ti te dijeran, no, a ti no te damos email corporativo porque acabas de llegar. Y como el email corporativo tiene el nombre de la empresa, vete a saber qué harás. Pues es igual de absurdo, ¿no? O si quieres, hace más años todavía, ¿con quién tenía teléfono en el despacho y quién no? Pues esto es lo mismo. Entonces, prohibir acceso a cosas que son ubicuas y accesibles en todas partes es absurdo. Ahora, educar en cómo se tiene que utilizar eso, pues es complicado, complejo, y es una tarea repartida entre varios, no solo la escuela, creo yo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues sí, venga. Una muy rápida, a ver si nos puedes dar un pequeño apunte sobre las cómo el balance, el equilibrio entre SEO y reputación online, ¿cómo ayuda uno a la otra y viceversa? Vale. ¿Cómo se complementan? Bueno, el SEO... estás viendo mi blog. ¿Qué? Gracias. Esto de los iPads está muy bien, porque tú puedes ir chafardeando lo que hacen, ¿no? Yo tengo una visita más hoy. Ah, mira, genial. Ese está bien. Pues mira, el SEO y la reputación van muy de la mano, en realidad. Sobre todo en un mercado como este, donde Google tiene una cota de mercado tan alta, ¿no? Porque, como hemos dicho, que normalmente la gente que usa los buscadores no pasa de las dos primeras páginas de resultados, pues a ti te interesa que los 20 primeros resultados sean resultados que hablan bien de ti o que tú controlas, ¿no? Si tú no sabes posicionar esos contenidos, te va a costar un poco más. Si te llamas, no sé, un nombre y un apellido muy poco comunes, pues a lo mejor te da igual, porque serás de los pocos que haya. Si te llamas José Pérez, pues a lo mejor hay 1000 tíos que se llaman José Pérez, y de esos 1000 a lo mejor hay 100 con blog. Y a lo mejor buscando el blog de José Pérez, el tuyo no aparecerá si no eres medio bueno o no sabes usar cuatro truquitos de SEO. Desde el punto de vista de la empresa, es vital. Desde el punto de vista en particular, es más raro, ¿no? Porque además, hombre, bastante trabajo vas a tener con llevar redes sociales. Si quieres hacer un blog un poquito en condiciones, con hacerlo para que encima tengas que ser SEO, es imposible. Pero desde el punto de vista de una empresa, es vital. Tienes que tener muy claro cuáles son los 20 primeros resultados cuando buscas tu empresa, quién hay ahí, qué opiniones positivas hay y qué opiniones negativas hay. Y tienes que ser capaz de poder posicionar tu entorno web, pues tu web, tu blog, tu sala de prensa, en esas posiciones. Porque si no, lo puedes pasar mal. Entonces, cuanto más grande la empresa, más importante la relación entre SEO y reputación. Cuanto más particular, pues bueno, a lo mejor menos, ¿no? ¿Sí? Pues con esto terminamos.
Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Y, bueno. Gracias. Ir por ahí a descargaros cosas. ¡Que no! ¡No!